qui loi que vous avez été en position pour aider la situation haïtienne avec ça qui passe dans la Dominicaine pour ajouter la situation de los haïtiens comme que ça passe dans la République Dominicaine. Parce que vous prenez la chambre par an. C'est nous-mêmes qui fait loi. C'est nous-mêmes qui mettons les policiers en place. Somos nosotros que hacemos las políticas. Somos ponen la chamba, la de Chamsena. Sabemos que en la Cámara donde yo me pertenezco, en la Cámara donde usted pertenece, soy yo que ha cambiado inmigración, lo van a dominicar en la República. Si usted, si las dos cámaras se van a trabajar juntos, debe haber una forma de cambiar las leyes que perjudican a los haitianos en la República Dominicana. Muy bien, cuando me le dije, y creo que un relationship, un good relationship, avec una relación. Avec les Haïtiens, avec Dominicain Republic. Estoy feliz de oír que quiere hacer, que quiere trabajar para construir las relaciones entre República Dominicana y Haití. Bueno, nous-mêmes, formamos la Floride, formamos New Jersey, un grupo que viene là, pour nous assister pour des situations. Pero nosotros de la Florida y de otro país de New Jersey, que son aquí al Chileco, vinimos aquí para dar un asesoramiento y saber qué es lo que está pasando para ver cómo se pueden acercar. Nous t'a demandé parce que vous prenez une ville là devant la diaspora. Parce que déjà vous avez une ville dans la diaspora. Moi je comprends la situation. Vous comprenez la situation. Moi j'ai tout feeling de gain ça va passer. Je sens tout sentiment avec ce qui se passe. C'est ça que vraiment parle de Dieu. Alors pas demander de faire commitment. Donc je ne vous demande pas que haga un compromiso, pero se lo va a pedir como quiera. No te pide a ti que haga un compromiso, pero et me connaissez 200 députés, correct? Et je crois que ce sont 200 députés. 220 députés. Ok, dans 220 députés, il y a un seul, peut-être pas le seul, pas à changer la loi. Mais il a parlé avec collègue pour dire que ouais, ça va passer. Porque usted puede hablar con su colega para ver lo que está pasando. Y que hay una diferencia entre 220 diputados para decir que no es enough, vamos a cambiar la ley para que todo esto esté bien y sea igual en el poder. Porque ustedes pueden ponerse con los otros diputados para que digan basta, basta, no podemos devolver a todos esos haitianos que tienen tantos años viviendo aquí fuera de aquí, después del 15 de junio. Même si yo voté en las 220 diputados. Moi-même peut-être pas me pas changer loi, même qu'à travers des collègues moyens pour nous faire changement si on ne va pas en faire. Donc vous souhaitez l'autre chose là. J'espère que quand vous êtes arrivé, vous allez chiter avec 200. Non. C'est 220, on peut acheter avec 219 l'autre collègue. Donc, pour 220, vous pouvez sentarse avec 219 collègues. En 25 juin, on va changer position. Para cambiar la donc, au lieu de vous nous battre, vous allez arrêter vos policiers. Mais pas merci. Nosotros estamos plenamente convencidos
convencida de que es necesario trabajar de manera coordinada y sistemática al interior del Congreso para tratar de lograr cambios en los marcos legales, pero también en todas las acciones que desde el Congreso se pueden realizar en diálogo con los otros poderes del Estado en la República Dominicana para que esta situación que tiene muchos años y que justamente coloca una situación muy difícil a esas personas que vienen a trabajar a la República Dominicana y que por la situación de la aplicación del plan de regularización que tiene un plazo perentorio a partir de que se venza ahora en junio, tenemos que ver cómo vamos a resolver esa situación. Yo conscient en la Chambre des députés que son trabajo que vous faites, que c'est aussi responsable de la loi, et d'après ce qui a passé, le roi, que son situation très difficile, le fait que le 15, eu quero resolver esse problema, porque para avançar isso que deve ser feito, tem que ser feito, plano. Então, mesmo se não somente para obter uma loi, para entender o que eu quero, eu estou já consciente do trabalho sistemático e bem do programa que eu quero, mas para outro, eu tenho que dialogue avec l'autre instance dans le pays qui est responsable. Ça veut dire même si c'est eux qui passent les lois, mais il faut qu'on dialogue avec l'autre département politique dans le pays. Comme nous connaissons plusieurs autres mondes qui sont intéressés à Vietnam, qui sont pour et contre. Donc il faut qu'on travaille avec tout le monde en avant que ils ont déjà fait ça le cas. Mais ils connaissent une situation quoi difficile, donc ils ont déjà commencé à travailler sur ça. Mais comme Congrès, nous avons trois fonctions. Formular leyes, fiscalizar cómo se cumplen las leyes y las políticas públicas, y en este aspecto, desde el Congreso, tenemos también que jugar ese rol para que la política pública se aplique de manera justa y basada en los derechos humanos. Verifier comment la loi de voter, comment elle est appliquée dans le pays. Et dans le Congrès, il y a juste pour faire vérification ça, que tout ça qui est dans le pays a respecté, surtout dans le domaine de droits humains qui est affecté actuellement. Et la autre fonction est de représenter. Et la troisième fonction, c'est de représenter, les peuples, la communauté. Et pour ça, nous avons accompagné le processus que han llevado en este periodo los dominicanos descendientes de haitianos. Y que en definitiva son igual que lo mismo que lo acompañé dominicano de origen haitiana que afecté. Entonces yo salgo que acompañé otro caso libre, fue el deseo noir. Y acompañaremos todas las luchas que sean necesarias para que realmente las relaciones entre República Dominicana y Haití sean relaciones fraternas, sean relaciones de desarrollo y sean relaciones que coloquen la dignidad de nuestros pueblos como un elemento fundamental de esta relación. Donc il y a toujours continué de travailler au fur et à mesure pour comment on améliore les conditions de travail sur tous les droits qui ne sont pas respectés. Ok. Je crois que pouvoir dialoguer avec les congressistes de Haïti, de la diaspora, de fuera et aussi avec les alcaldes et les autorités, c'est une opportunité pour que nous puissions penser juntos, construire juntos acciones pour que esto cambie. Nuestro, el planeta no va a cambiar si seguimos teniendo esas posiciones que nos separan cada vez más. Tiene que ser todo lo contrario, porque hoy día la humanidad lo que tiene que ver es cómo rompemos esas fronteras que ya yo señalé. Es verdad que yo soy una diputada que quizás algunos ven que es sola, pero no creo que esté sola.
Creo que hay muchos hombres, muchas mujeres en el Congreso también, en nuestros pueblos que tienen esta visión y tenemos que articular nuestras voluntades, nuestras acciones para construir juntos unas sociedades distintas y unas sociedades donde realmente se respeten los derechos humanos de todas las personas, en este caso los derechos de las personas que vienen a trabajar y vienen a aportar a nuestro país, pero también que vienen por otras razones. Y por eso la importancia que nosotros vemos a la diáspora por lo que ustedes nos permiten para conocer todo el aporte que hacen tanto en la República Dominicana como en otras partes del mundo. Así que muchas gracias y el compromiso, lo reitero, no es un compromiso nuevo, es un compromiso que reitero esta mañana y me siento muy contenta de poder decirlo en este espacio y poder decírselo además directamente. Muchísimas gracias a ustedes también por ese compromiso expresado en esa lucha y en ese amor por nuestros pueblos. Gracias. La conversación sigue, así que las personas pueden seguir por la derecha a tomar su desayuno y por la izquierda también. Así que ella traduce, pero sigan tomando su desayuno. Vamos a tener a Griselda Liberato, así que pasa por aquí, por favor. Y la...